Estamos en calle Tucumán al 100, la policía rural junto con la policía de tránsito está llevando adelante un operativo para tratar de secuestrar carne que se provendría de faena clandestina, así lo han expresado los efectivos policiales. Sin embargo, los propietarios de esta carnicería y de muchas carnicerías de la ciudad que en la mañana de hoy fueron allanadas, están denunciando que detrás de estos operativos hay una mano con 6 dedos, exactamente, la mano de Fridel. Estos operativos surgen como parte de la rutina que realiza en conjunto, ya le digo, Brigada Rural, Tránsito, en este caso sumado Fiscalización de la Provincia, pero ya te digo, no hay denuncia de por medio, sí un trabajo de rutina planificado. ¿Qué es lo que ocurre en este caso que no han podido todavía ingresar a este lugar? Lo que ocurre en este caso es una negativa del propietario, pero bueno, se dio intervención al juzgado de instrucción en turno, quien va a determinar cuáles son las acciones a seguir. Como carniceros no podemos trabajar con Fridevi específicamente por el tema de los valores de la carne y bueno, es de público conocimiento lo que cualquier usuario paga la carne en Viedma. Entonces de esta manera nosotros lo que tratamos es de solventar gastos por ahí de otro lado. Nosotros estamos pujando y peleando para que se abra el matadero municipal de San Javier, cosa de que Fridevi mismo lo viene retrasando, entonces nos impide a nosotros trabajar. ¿Hay un monopolio por parte de Fridevi y aquel carnicero que intenta mantener su carnicería si no, digamos, se engancha con Fridevi y es imposible mantener abierto? Lamentablemente es así, lamentablemente no es un monopolio, es una mafia esto. Acá hay mucha gente del poder asociada a Fridevi. Uh-huh. Sí, yo me hago cargo y responsable de lo que digo. Acá hay funcionarios que forman parte o son socios indirectamente de Fridevi. Está bien. La alternativa y la solución sería la posibilidad de este matadero que se está proyectando en San Javier, pero se ve muy demorado, ¿no? Exacto, es más, yo he formado parte de ese trabajo. Del matadero de San Javier. Ya está para funcionar. Lo que están retrasando toda la habilitación y todo lo que hace falta, justamente por este monopolio. Entonces, no puede ser de que en Viedma valga 140 pesos un kilo de asado y en Bahía Blanca valga 90. O en Río Colorado, de este lado de la barrera, vale 90 pesos el kilo de asado. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo?